Egunon, os voy a presentar una aplicación para teléfonos móviles que hemos desarrollado en el Hospital de Galdácano para personas con diabetes tipo 1. Pero dado que, muchas de las personas que estáis aquí sois estudiantes de enfermería de primer y segundo curso, me parecía que había que ver dos diapositivas de lo que era esta enfermedad. Si nos preguntaran ahora y nos dijeran en un par de minutos, a ver, vamos a decir entre todos lo que sabemos de la diabetes tipo 1. Yo creo que más o menos veríamos estas respuestas. La diabetes es un síndrome que agrupa numerosas enfermedades. Todas ellas causan hiperglucemia crónica y tienen consecuencias sistémicas. Todos sabemos que a largo plazo la diabetes tiene tres complicaciones muy importantes, que son la retinopatía, que hay que recordar que es la primera causa de ceguera, la nefropatía y la neuropatía. También diríamos que de todas las diabetes, solo el 5, entre el 5 y el 10% tiene diabetes tipo 1 y el 90% de estas, la causa es de origen autoinmune. Solamente hay un 10% que tiene un origen idiopático. Sabremos también, diríamos, que los linfocitos T se han encargado de destruir las células productoras de insulina y en esa medida aparece la enfermedad. Diríamos también que en diabetes tipo 1 no hay fabricación de insulina y diríamos que comienza sobre todo en la infancia o en la juventud. Pero fijaros que de todos, el 50% se diagnostican o comienzan en la edad pediátrica. Por lo tanto, fijaros qué de años de vida les queda por delante. El que comenzara en la infancia o la juventud hizo que durante mucho tiempo de esta enfermedad se hablara de diabetes infanto-juvenil. Y también sabemos que precisan insulina para vivir, por eso se le llamó durante muchos años insulino dependiente. La Organización Mundial de la Salud dijo que estos términos no eran adecuados. Utilizó otro tipo de términos. Y sabemos que tan importante es la insulina para la vida, que si no se la inyectan se mueren. Por eso hay muchos pacientes en países muy pobres que no hay diabetes tipo 1, precisamente por eso, porque no hay insulina y eso conlleva la muerte. Sabemos que es de aparición brusca, hace 3 días estaban jugando en el parque y hoy, o estaban haciendo cualquier otra cosa, y hoy están en el servicio de UCI. Sabemos además que tienen mayor disposición a desarrollar otras enfermedades y sabemos que el diagnóstico suele implicar importantes reacciones emocionales. Eso es lo que nosotros diríamos quizá a todo correr, podríamos decir muchos más si nos dejan tiempo, pero no se trata de esto. ¿Pero qué diría la persona que le acaban de diagnosticar diabetes? Diría que tiene que empezar a meter en su vida las insulinas. ¿Y cuántas veces tendrá que ponerse insulina? ¿Una, dos, tres? Pues seguro que se va a poner 4 inyecciones al día, aquí y en estos países que teóricamente tenemos la economía, bueno, de aquella manera. Pero muchas veces se va a tener que ponerse 5 y a veces incluso tendrá que llevar una bomba de insulina. Además, las dosis para nada van a ser las mismas, ni los tipos ni los instrumentos con los que se inyecta. Junto con las insulinas viene otro paquete, las glucemias. ¿Cuántas veces tendrá que mirarse al día? ¿2, 3, 4? Seguro, 4. Con frecuencia, 6. Y siempre que note o piense que está fuera de los objetivos o que tiene una glucemia muy baja o una glucemia muy alta. Pero no solamente es mirarse, que fijaros qué coñazo. No solamente es esto, es que hay que escribirlas y es que hay que interpretarlas. Cuando las glucemias no están donde queremos estar, tenemos que pensar por qué. La alimentación. Hasta ayer comían lo que querían, cuando querían y lo que les apetecía. A partir de ahora hay que programarlo casi todo. Tienen que empezar a contar carbohidratos, porque el que no sepa contar carbohidratos no conseguirá buenos controles después. Tiene que aprender a mirar etiquetados con tantas S y con tantas cosas que hay en los etiquetados, cosas tan feas. Y tiene que empezar a bailar con algo que no le gusta nada, que son las hipoglucemias. Esa cosa tan antipática que aparece cuando no la buscamos. La hipoglucemia produce miedo, produce vergüenza, produce sentimientos muy antipáticos que habrá que trabajar porque eso hace que muchos vayan a buscar cifras más altas para no entrar en esta complicación. La hipoglucemia obliga a que siempre tengan algo a mano para hacerle frente a esto, pero no solamente a la persona que tiene diabetes, sino los que están a su alrededor, sus amigos, sus padres, etc. Irá a la otra complicación, menos conocida, y también tendrán que hacer una cosa diferente con el deporte. Hasta ahora hacían deporte cuando querían, no había ningún problema, pues ahora no, hay que programarlo. Y si quiero hacer deporte y no lo he programado, tengo que mirarme el azúcar, a ver cómo estoy, tendré que comer, cuánto durará el ejercicio, qué haré al final, qué voy a llevar a mano para hacer el ejercicio.
y tendrán que preparar el embarazo de una manera especial. Los 3 o 4 meses previos al embarazo, el control tiene que ser estricto, porque el riesgo de malformación en el bebé es muy alto si no. Las drogas, si eran consumidores de drogas, a partir de ahora hay que hacerlo diferente. No puedo tomar alcohol a la brava, tengo que saber qué hago cuando tomo alcohol. No puedo fumar canutos a la brava, tengo que saber lo que me puede ocurrir. Y además la diabetes va a tener implicaciones en otros ámbitos de la vida, por ejemplo, en la vida laboral. Los diabéticos tipo 1 no van a poder llevar armas, no van a poder ser ertzainas, ni policías, ni guardas jurados, tampoco van a poder ser pilotos de avión, tampoco cuando tenga que conducir camiones de gran tonelaje o tengan que llevar transporte público, tendrán que ir con mucha frecuencia, casi cada año, cada año, a renovar el carné. Además tendrá que llevar un informe del endocrinólogo. Y luego ahí están las amenazas, las amenazas que hemos dicho de la ceguera, de la insuficiencia renal. Y además los miedos y la vergüenza. Pero con todo este panorama tan feo que os hemos puesto, los seres humanos tenemos la facilidad de ir integrando esto en la vida, y una vez pasada la fase de adaptación, las personas se incorporan a su vida y hacen una vida totalmente normal. Hemos tenido dos ponentes previas que nos han alucinado de lo que hacen con su vida. ¿Y a futuro qué? Una vez que ya tengo la diabetes conmigo misma, ¿cuál es el futuro? Y en principio de muchos años, pues tengo que conseguir un buen control glucémico con hemoglobinas inferiores a 7. Porque esto aleja las complicaciones crónicas y minimiza las complicaciones crónicas. Hay estudios muy serios que así lo dicen. Para eso, las personas diabéticas tienen que tener información de calidad, tienen que tener adherencia al tratamiento, tienen que tomar decisiones continuamente. Continuamente tienen que tomar decisiones y decisiones de salud. Entonces, dicen muchos autores que la diabetes es la enfermedad crónica de manejo más complejo, tanto para los profesionales como a las personas que la padecen, y tienen que asumir responsabilidades, el empoderamiento del paciente. Dicho esto, voy a presentaros ahora ya esta aplicación nuestra. Cuando nosotros pensamos en hacer esta aplicación, que no lo pensamos nosotras, sino alguien vino desde el Departamento de Innovación, solamente pensamos en normalizar la vida de la persona con diabetes en el sentido de utilizar un móvil como soporte de la enfermedad, y esa era la única. Así con esto empezamos. Queríamos que en el móvil ellos hicieran sus registros, recibieran las citas, etc. Pero después, sin darnos cuenta, resulta que nos parecía que podía esta aplicación facilitar la adecuada autogestión de la enfermedad, empoderar al usuario, cómo no, y mejorar el control metabólico. Pero además nos hemos dado cuenta que tampoco lo buscamos, que es un instrumento perfecto para en el momento del diagnóstico. Los últimos 4 o 5 personas con diabetes que se han diagnosticado en el hospital en el que trabajo yo están utilizando esta aplicación. No saben que antes se escribía en un papel, no saben, ellos piensan que eso es, y lo manejan perfectamente sin ninguna dificultad. Sabíamos que tenía que ser algo de manejo sencillo y la aplicación tenía que ser atractiva. Como ya os he dicho, está dirigida a personas con diabetes tipo 1, jóvenes o adolescentes, es gratuita y está en teléfonos móviles de Apple y Android en versiones posteriores a esta. También está, la podemos ver en las tablets o en los iPad. Un equipo multidisciplinar. Alguien ha dicho que yo había hecho esta aplicación. Por Dios, no tengo ni idea de hacer esto. Éramos un grupo. 6 personas con diabetes tipo 1, 2 enfermeras educadoras, un chapelurdín, un dinamizador de grupo, que en este caso era un traumatólogo, y la persona responsable del departamento de investigación. Estas fueron las personas que participamos en el primer taller, donde surgieron todas las ideas que después os voy a exponer. Pero en reuniones posteriores, endocrinólogos, otra enfermera, profesionales de la empresa que han hecho la aplicación, el director gerente del hospital y otras personas con diabetes participaron en diferentes talleres a lo largo de varios meses. Así que podemos presumir de que quizá tengamos una aplicación desarrollada para personas con diabetes y para los profesionales. Estos son los resultados de aquel primer taller, un borrador. Fijaros que decían, querían tener una calculadora, por ejemplo, ¿no? Aquí a la derecha, una calculadora que les dijera, según lo que vayan a comer, que automáticamente les dijera cuánta insulina se tenían que poner. Les decían, les parecía importante estar geolocalizados. Fijaros que decían que podían pasar, y esta era la idea, que los datos de esa aplicación pasaran directamente a la historia clínica. También se hablaba de algún sistema de pedir a servicio de urgencias ayuda o alguna persona próxima al diabético. Ahora lo vamos a ver un poco más.
Estas fueron más o menos las ideas de aquel taller. Decían que la aplicación tenía que confeccionar automáticamente menús. Si yo no quiero, tengo que tomar tantos carbohidratos, hazme tú la dieta. Transformar automáticamente esa dieta en un menú infantil. Había el padre de una niña pequeña y decía, cuando vamos a no sé qué a cenar, me encantaría que la aplicación me hiciera esto en un menú infantil. Y que no solamente nosotros, las personas con diabetes, comieran los carbohidratos que hace falta, sino además decían, me encantaría que la aplicación dijera si estoy haciendo una alimentación sana, una alimentación saludable, una alimentación cardioprotectora. Y otra cosa que decían era transferir automáticamente los datos. ¿Cómo no? ¿Cómo tenemos que estar todavía escribiéndolos a mano? Pues así tiene que ser en este momento, en esta aplicación al menos. También creían que era importante que tuviera muchos alimentos con la lista de composición y además que transformara en raciones de carbohidrato una determinada cantidad de alimento. Y decían, sería estupendo que la aplicación nos dijera si estoy fuera de objetivos. Porque lo que los diabéticos hacen cada día es cuando hacen una glucemia y están fuera de objetivo, se ponen más o menos insulina, lo hacen cada día y lo hacen perfecto. Lo que ocurre es que no miran hacia atrás, no observan las tendencias y veremos si esto nos ofrece algo en este terreno. Bueno, había también gente que hablaba de geolocalización de servicios, pero de geolocalización de la propia persona. También había quien decía, un botón que apretemos y que llamen a una persona o llamen al 112, o que en situación de una hipoglucemia se genere un mensajero verbal que diga, para los que están a mi alrededor, que sepan cómo tratar. El más joven dijo, sería chachi que yo fotografiara en la tienda de chuches un alimento, fuera a la aplicación y la aplicación me lo transformara esto en carbohidratos. Y fijaros que decían, en la última línea, posibilidad de acceder a la historia clínica. Ellos sabían que había que pedir un análisis al médico, sabían que había que pedir un informe y querían tener acceso a la historia clínica, que al fin y al cabo era su historia. Sabían además la dificultad que había en el control glucémico, lo que os he dicho. Ellos saben hacer rescates cuando tienen una glucemia fuera de objetivos, pero no saben observar las tendencias. ¿Por qué no observan las tendencias? ¿Por qué no está este cuaderno que tenéis aquí, ya no existe? Si ellos miraran este cuaderno, se darían cuenta que en la tercera columna todas las glucemias estaban fuera de objetivos, actuarían, pero no lo hacen. ¿Por qué no? Porque existen medidores que tienen memorias y memorias y memorias. Y resulta que estas memorias las transcriben a papel cuando van a ir a la consulta, pero a la consulta se va cada 3 meses o 4 meses. ¿Por qué o por qué además no hacen otra cosa y es modificar esas tendencias? Porque no las ven, pero además porque no saben hacerlo. La otra gran dificultad era la alimentación. Tienen que saber contar carbohidratos si quieren controlar las glucosas de después de las comidas. Para eso tienen que aprender a hacer dietas por raciones, etcétera. Y tienen, como os decía, que aprender a interpretar etiquetados. Analizamos las aplicaciones que había y vimos que la mayoría estaban en inglés, que muchas eran solamente contenían menús y recetas, eso sí, especialmente para diabéticos, otras eran registros de datos y otros eran consejos de salud. Miramos algunos estudios y vimos que algunos de estos estudios decían que carecían de educación las aplicaciones que había, que había diferencias obvias entre las recomendaciones basadas en la evidencia y las recomendaciones que había en las aplicaciones, que sí que hay aplicaciones que apoyan el automanejo, la dosificación y la dieta, pero no había feedback de esos registros y que había dificultad para hacer esos registros y que los registros no pasaban directamente a la aplicación. Debían ser percibidas por el usuario como interesantes, y que debían de darle un rol más activo, cómo no. Debían tener un enfoque holístico que cubriera las necesidades tanto de las personas con diabetes como de los profesionales. Y decían que quizá las aplicaciones a futuro tengan un impacto positivo en la salud. Y esta es lo que tiene nuestra aplicación. Tiene en su manera más sencilla, se puede registrar las glucemias, la insulina, los carbohidratos, aquellos eventos que tengan que ver con la no adecuada consecución de objetivos glucémicos. Hay gráficas e histórico que luego veremos. Los objetivos que vienen predeterminados en la aplicación son los objetivos de la Asociación Americana de Diabetes, pero son modificables y adaptables a las personas, y así tiene que ser, porque no todo el mundo tiene que conseguir los mismos objetivos. Tiene alarma, básicamente va a salir una alarma y me va a decir además, te pasa esto y además tienes que hacer esto. Aviso ante desviaciones, que era lo que ellos pedían, mensajes de actuación en determinadas
situaciones. Por lo tanto, podemos decir que tenemos una aplicación con educación basada en la evidencia, con feedback y con empoderamiento. Además, tiene esa tabla de composición de alimentos, facilita el contaje de carbohidratos y posibilita tener guardados muchos menús. ¿Por qué decimos que tenemos educación basada en la evidencia? Porque esta aplicación interactúa con esta guía que tenéis aquí a la izquierda. Esta es una guía que hicimos en el Hospital de Galdaca con 8 enfermeras educadoras. Casualmente, en aquel tiempo se estaba haciendo esta guía de práctica clínica y entonces, bueno, pues la publicó Esteba. Previamente a publicarla, cotejaron que los contenidos estaban adecuados y se publicó por el Departamento de Sanidad y por el Ministerio de Salud. Y esta guía interactúa y entra directamente en el capítulo correspondiente al registro que hagamos. Bien, si nos descargamos la guía, que os aconsejo que no os las descarguéis hasta dentro de 3 o 4 días, por favor, porque en este momento esta aplicación está en un sistema de prueba y se va a pasar esta tarde, se va a colgar en un sistema seguro. Y a partir de ahí se podrán hacer muchas descargas, porque hasta ahora nos ha pasado que en cuanto alguien ha querido descargarse esta aplicación 4 veces, se ha bloqueado. Y cuando nos descargamos la aplicación, no sé por qué no pasa al siguiente. ¿Alguien me ayuda a pasar al siguiente? Se ha debido quedar sin pila. Bien, cuando nos descargamos la aplicación, esto es lo que nos encontramos. Esta es la aplicación. Y ahora directamente me voy a ir a la aplicación para que veáis cómo es. El siguiente paso a lo que os acabo de decir es esta pantalla. Esta pantalla es donde os he dicho que vienen los objetivos glucémicos que nosotros podemos cambiar y adaptarlos a nuestras necesidades. Aquí tenemos las glucemias antes de las comidas, las glucemias ideales y las glucemias post. Tenemos la versión en castellano y en euskera y podemos optar por cualquiera de ellas. Luego tenemos todos estos capítulos que veis aquí. ¿Se está viendo? Sí. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, las glucemias de los últimos desayunos. Aquí tenéis las glucemias en rojo, son glucemias altas, las glucemias en azul son glucemias dentro de objetivos perfectas y las glucemias en amarillo son glucemias bajas. Y vamos a hacer ahora, vamos a hacer un registro y vamos a poner esta glucemia. Vamos a poner, ¿qué me va a decir en cuanto meta este registro en la aplicación? Exactamente, esto es una glucemia baja. Bueno, aquí puedo meter raciones de carbohidratos, insulina y notas que tengan que ver en mi control. Si guardo la toma, automáticamente me dirá glucemia menor de 70. Tienes que tomar líquidos azucarados, glucosa o zumos y tienes que repetir la glucemia 15 minutos después. Además, me ha dicho que tengo una glucemia baja, porque ahora veremos esto también. Y además me dice, en cada capítulo, me dice, ¿quieres información adicional? ¿Sabes algo de este tema? Vamos a entrar, bueno, ya me he perdido, luego lo volveremos a hacer. Vamos a hacer otro registro igual, vamos a decir otra vez 65, vamos a entrar aquí, quiero cambiar, ¿sí? Bien, vamos a entrar aquí, en información adicional. Automáticamente me va a meter, tachán, tachán, en el capítulo de hipoglucemia, que es una hipoglucemia, cómo se soluciona, cómo no se soluciona, etcétera, etcétera. Que no quiero directamente, no digo no quiero información, cierro y me voy. Ay, perdón. Bien. Esto vamos, si hacemos una glucemia superior a 250, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir con una glucemia en un diabético tipo 1? Vamos a ponerla en la comida. Y voy a decir que la guarde. Como es una glucemia superior a 250, me va a decir, ojo, estás en riesgo de cetosis. Mírate los cuerpos cetónicos. Si son negativos, no, olvídate. Pero si son positivos, quizá tengas que actuar. Y si quieres, entras directamente en la página de cetosis, que es como la que os he enseñado previamente, que no quiero. Directamente cierro y me voy. No vamos a entrar más ahí. Y vamos a, bueno, por supuesto, la misma mensaje sale si yo 3 veces seguidas registro una glucemia más alta de objetivos, te va a decir, está usted fuera de objetivos, si quiere puede modificar la basal y si quiere más información, entre aquí. Pero por lo menos te da el toque de atención que ellos decían, que me enseñe a modificar la basal. Y ya no irán al médico con un cuaderno de control, sino que eran con esto. Aquí tenemos las glucemias de los 6 puntos diferentes, desayuno después del desayuno, comida después de la comida y, como os he dicho antes, las
glucemias dentro de objetivos, las de fuera de objetivos, y fijaros el emoticono de arriba a la derecha, ¿qué cara tiene? Las últimas glucemias que hemos registrado no le gustan absolutamente nada. Pero el paciente irá con su teléfono al médico y le enseñará todos estos registros. Bien, aparte, bueno, y además, si yo quiero entrar en un día concreto, pues me dirá las glucemias, las insulinas, la ingesta de ese día, y si he tenido algún registro escrito, también me dirá. Aparte de esto, tenemos la búsqueda de alimentos, como os decía. Si yo escribo aquí pan, automáticamente me va a sacar un listado de diferentes panes. Bien, pues aquí nos dice, tenemos aquí el pan de trigo, pues nos dice que 100 gramos de pan de trigo tienen 4,2 raciones de carbohidrato. Pero yo no quiero comer 100 gramos de pan, porque resulta que a mí me encanta el pan y yo quiero comer 200. Automáticamente ya me ha transformado en carbohidratos, en raciones de carbohidrato. Y esto puedo hacerlo con cualquier alimento. Además, tengo aquí abajo que 100 gramos de alimento tiene tantas calorías, tantos carbohidratos, tantas proteínas, tantos lípidos y, si fuera el caso, tanto colesterol. Y además puedo añadir esto a los menús, ¿eh? Y puedo tener una carpeta de menús. Y así puedo hacerlo con verduras, con frutas, con bebidas, con farináceos, con todo lo que quiera. Vamos a ir ahora al capítulo de mis dietas. Y yo simplemente voy a mirar, fijaros lo que miré ayer, anís. Me voy a ir aquí a mis dietas y voy a entrar en el menú del cumpleaños. Y me dice que en mi menú de cumpleaños yo tomé pastas de té, tomé chocolate, tomé todo esto que hay aquí y tomé 10,3 raciones de carbohidratos. Y esto es un poco lo que ofrece nuestra aplicación. Si vuelvo un poquito al origen, ponme ahí al 1, por favor. No sé por qué no avanza. Sigue, mucho más. Vale, hacia atrás. Bien, y la pregunta es esto. ¿Esto es mejorable? ¿Cómo no va a ser mejorable? Es totalmente mejorable. O todo es perfecto. Para nada nos vamos a creer esto. Nos falta una cosa, desde mi punto de vista, importantísimo, que no tengan que teclear los datos, que pase automáticamente. Nos han dicho que no es tan difícil hacer esto, pero de momento no lo tenemos. Estas son todas las ideas que no hemos podido llevar a cabo, pues porque no tenemos dinero. Nos han dado ahora una beca y veremos en qué la vamos a invertir. Y sabemos que esta aplicación puede ser la base de otras aplicaciones, como puede ser la diabetes gestacional o la diabetes infantil, pero necesitaría detrás una guía o consejos de salud diferentes de las que hemos visto. Y sin más, es que ricasco.